Muy pero muy bienvenidos a esta hora que es la hora de la salud. Renuevo Medical Channel Bus. La hemos denominado así porque evidentemente en el primer y único programa de salud de Necochea y la zona le llevamos hasta su hogar a los profesionales más destacados de la ciudad para que sus sugerencias nos hagan saber más y así, sabiendo más, podamos elegir mejor en cuanto a salud preventiva. Ese es el propósito del programa, salud preventiva en todas las áreas de la medicina, el acondicionamiento físico, la estética y por supuesto también nuestra área emocional, que la tocamos a través de un mensaje directo al corazón antes de finalizar el programa. Y recuerde que todos los temas inherentes al calendario mundial de la salud pasan por Renuevo Medical Channel Bus. Nos resta nada más que invitarlos a que podamos compartir juntos el programa como lo hacemos siempre, de esta manera. Fácil entender, tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos. Pero cuando voy a ver lo que... La alimentación sana ahora tiene una estación especial. Estación de frutas. Estación de frutas, excelentes frutas y verduras y una inmejorable atención. Estación de frutas en Avenida 75-1845. Pedidos a domicilio al 2262-544849. En Facebook, Estación de Frutas. Porque sigo tus pasos. Porque sigo tus pasos. GNC Necochea de Aníbal Kier. Venta y colocación de equipos, renovación de obleas, pruebas hidráulicas, cilindros, equipos quinta generación, mecánica general y service, todas las marcas. Consultas al 1550-0817. SP Sistemas de Seguridad, Avenida 42-3785, teléfono 421992. Laboratorio de Especialidades Bioquímicas LED, calle 63-3099, teléfono 526969. Yo les voy a dar la bienvenida y comenzamos, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Alejandro, por darnos la bienvenida. Así que estamos felices de este encuentro porque contamos un poquito que venimos entrevistando a diferentes lugares en contexto de encierro. Así que estuvimos entrevistando al director del complejo del servicio penitenciario, como también al director Juan Capel de los menores. Así que bueno, un poquito el que le cuente Gaby. Bien. Bueno, Nancy, realmente ahí se está conectando también Sonia, creo.
Gracias por estar, gracias también a Gabriela, que está con nosotros. Y bueno, hay un grupo importante que conforman ITSE, ¿sí? Corregime si me equivoco, Gabriela. No. Hola, ¿cómo están? Ahí está, ahí se conectó también Sonia, estamos grabando, Sonia. Y bueno, recién estaba con Nancy charlando, con la bienvenida, de lo entusiasmado que están con ITSE. Y bueno, Gabriela un poquito también nos iba a detallar, ella que trabaja dentro del servicio penitenciario, ¿de qué se trata ITSE? Para ir refrescando un poquito la memoria de la última nota que hicimos. Sí, cómo no. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muy bien. Bueno, sí, como te contaba Nancy, ITSE es un grupo de investigación que surgió el año pasado. Tenemos un proyecto, como viene la sigla de nuestro grupo, es ITSE, se denomina Intervenciones Psicopedagógicas en Contextos de Encierro, y tenemos 4 ejes de trabajo. Y bueno, como comentó, te dije anteriormente, lo estamos promocionando. Primero lo hicimos en Necochea y ahora estamos aquí en General Pueyrredón y Batán, teniendo diferentes entrevistas. Primero estuvimos en el centro penitenciario, estuvimos con el jefe de la unidad, de las unidades penitenciarias de Batán. Fuimos pero muy bien recibidas y reivindicando este rol del psicopedagogo que siempre se aboca a lo que es el trabajo en educación y en niños. Bueno, se desconocía nuestro trabajo, así que fue muy enriquecedor y fuimos muy bien recibidas, y nuestro proyecto inicial es realizar un taller de rehabilitación, de orientación vocacional, con 4 encuentros, y obviamente fue aprobado por el servicio penitenciario, como también por el Centro Cerrado de Menores, y actualmente ya entró en lo que es aquí en el Consejo Deliberante para declararlo de interés para todos, ¿no? Como de interés para lo que es nuestro partido y bueno, poder seguir aplicándolo y extenderlo hacia la provincia de Buenos Aires. Gabriela, tenemos a alguien más que se ha sumado junto con nosotros, que le damos la muy cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nota, que fundamentalmente tiene que ver con la comunicación. Lo importante de la comunicación para que la gente sepa qué se está realizando, dónde pueden asistir ante un eventual problema de esta naturaleza. Y si me permite, yo quiero detallar un poquito el grupo que conforman. Si hay alguien que me falta, ustedes lo agregan, que me pasaron una listita. Yo la tengo acá, por supuesto, a la licenciada. Son todas licenciadas, ¿no? ¿No me equivoco? ¿Sí? Sonia Valcarce está con nosotros, Diana Nielsen, Viviana Rodríguez, Verónica Berardi, Gabriela Cecchini y Nancy Pevicki. Verónica tenía una consulta ahora, no nos pudimos comunicar en tiempo y en forma, pero no va a faltar la oportunidad para que ella también esté. Y bueno, me gustaría que Sonia también nos dé su parecer de cómo repercutió esto en Necochea, porque sé que estuvieron también con las autoridades de Necochea hablando de este tema, Sonia. Hola amigos de Enfoque Estético, hoy en esta oportunidad quiero hablarle a mis colegas, a todas aquellas personas que se dedican a la estética, masajistas, depiladoras, pedicuros, kinesiólogos. Empecé a traer una línea a mi centro de estética para todo el profesional, en la cual tiene cremas bases, geles criógenos, gel base, cremas reductoras, alcohol en gel, sanitizador de mano, toda una línea amplia y de buen producto. Me encuentran en Avenida 75, 1986 o a mi teléfono 1540 9557, y cualquier consulta que tengan sobre estas cremas me llaman y yo se las contesto. Oh,
Renuevo Multimedios, el primer canal digital por internet de Necochea, Argentina, para el mundo. Renuevo Multimedios, programación para toda la familia. www.renuevomultimedios.com.ar. García Decoraciones, el universo de la decoración. Avenida 42-2625, teléfonos 42-2880 o 43-8788. Alcanzar la perfección natural con un nuevo concepto en cuidado y belleza del cabello. Natural Essential Oils, CAO. Asesorate llamando al celular 2262 1556 8941. Diana, gracias por estar con nosotros en Enfoque Estético. Estamos desde Lío, Estética Integral, y nos vas a contar todo lo que tiene para la belleza de la mujer y del hombre, unisex. Bueno, acá tenemos lo que es peluquería, próximamente barbería, está Ayelen, que hace lo que es peinados y trenzas, todo para la novia, la quinceañera, cualquier evento que tengan. Manicuría, pedicuría, podóloga, masajes, tratamientos corporales, todo lo que es facial, extensión de pestañas, perfilado, de todo. Sí. Todo lo que quieras lo encontrás. Bueno, y por supuesto una atención alegre, ¿eh? La gente viene aquí y se encuentra cómoda, ¿sí? Ya sea el hombre o la mujer. Contanos cuánto hace que están aquí en el... en la villa, ¿no? En el sector de playa, y todo lo que se proyecta hacer. Hace 4 meses, recién, poquito, nuevos somos. Bueno, un staff grande, con muchas ganas de trabajar, muchas ganas de crecer y con muchísimos proyectos. Bien. Bueno, estamos viendo en las imágenes mientras vos hablás, un poquitito vamos a seguir avanzando a través del tiempo, de peinados, de corte, colorimetría, maquillaje también, y sabemos que hay una variedad importante de también asesoramientos para aquellos que vienen y quieren hacerse algo y no saben qué.
Sí, somos un montón, como te decía, y todo asesoramos. Acorde de lo que cada uno quiere y vemos que le va a quedar bien. Bien. Contanos cuáles son las vías de comunicación para poder llamar, pedir turno, venir a hacer una consulta. Estamos en Instagram, Lío Estética Integral, después el teléfono 1535-7624 y acercarse, estamos horario de corrido de 9 a 21.30 horas todos los días, de lunes a sábado. Bien, entonces podemos decir para finalizar, gracias por estar en el programa, y todos aquellos que quieran realzar su belleza, cambiar su look de acuerdo a su personalidad, tienen que venir al Lío Estética Integral, ¿no? Tiene que venir al Lío, sí, sí. Gracias, a vos. Noé, gracias por estar en el programa, una vez más, por supuesto, y te vemos trabajando, queremos que nos cuentes cuáles son los trabajos que hiciste, y por supuesto, gracias nuevamente. Gracias Alejandro, un placer para mí, por supuesto, y bueno, con los chicos acá, realizamos un cambio de look, anticipándonos al Día de la Mujer, así que bueno, mostramos más o menos lo que pasa con una mujer, un antes y un después. Siempre, ¿no? La verdad que son cambios hermosos. Yo soy una convencida de que no existe una mujer fea. Todas las mujeres son hermosas. Y bueno, estamos nosotros también para realzar esa belleza, ¿no? Yo en realidad lo que quise hacer es dar un poco de brillo, cambiar, una de las modelos no era, nunca se había maquillado, así que bueno, nada, para mí un placer. Vimos que hay dos looks, adolescentes y juveniles, y dos distintos maquillajes que nos gustaría que nos explique, porque uno fue muy muy suavecito, pero que realzó justamente, como decía vos, el cutis de esta jovencita, y otro realmente power, ¿no? Claro, sí, uno puede ser un look más de noche, el de la otra modelo es algo más más acorde a su edad, o sea, se va agregando, depende lo que quieran hacer, depende el evento que tengan, es cuando se puede ir agregando, se puede ir bajando, y también mucho va en lo que uno se anime, ¿no? A agarrar y a ponerse, a lucir. Habemos personas que podemos llevar todo y hay algunas que nos cuesta por ahí llevar un maquillaje más cargado, más fuerte. Y todo de acuerdo también a la personalidad. A la personalidad, claro, por supuesto. Eso es fundamental, totalmente. Bien. Totalmente fundamental. Noé, por último, decinos una vía de comunicación para todos aquellos que quieran ponerse en contacto y hacerte consultas. Vale. 2262-49-89-66. Ese es mi número de celular y bueno, por WhatsApp, por Instagram también, no tengo Facebook, debo ser pocas, no tengo Facebook, así que bueno, tengo Instagram, ¿sí? Noel Toledo es mi nombre, así que bueno, ahí me contactan. Centro de Estética de Viviana Llorelo, Avenida 75-1986, teléfonos 1540-9557 o 426148. En Galeno, sentite bien. Para sentirte bien, Galeno, 57-2164.
Family, el plan familia joven de la Usina Salud. Informate llamando a los teléfonos 42-5715, 42-1887 o acércate a Avenida 42 y 57. El Gallego compra y venta muebles nuevos, usados, antigüedades, restauraciones, colchones en 3 y 6 pagos con tarjeta de crédito. Y si hay algo que desean y no encuentran, El Gallego se los consigue. Avenida 59, 3268, celular 1556-2905 y en Instagram y Facebook El Gallego compra y venta. Mencionando este aviso, tenés un 10% de descuento. De esta manera llegamos al fin del programa, donde en realidad lo que hacemos ahora es tomarnos 3 minutos para nosotros, para compartir ese mensaje que todos necesitamos, un mensaje directo al corazón a través de este nuevo segmento que hemos creado que se denomina Yo Creo. Yo creo, creo en tu palabra, creo que me levantarás, tú me levantarás. Y es una realidad ese dicho que hemos escuchado tantas veces, que dice que la fe mueve montañas. Es cierto, creer mueve la mano de aquel que ha creado todas las cosas, de aquel que de una u otra manera nos hace llegar y vivir a circunstancias que muchas veces son impensadas en nuestra vida. Y quiero compartirles que creer es sinónimo de esperanza. Un hombre, una mujer, una familia sin esperanza no pueden subsistir un solo segundo. Todas las experiencias que hemos visto o que nos han tocado vivir a través de estos últimos tiempos van cambiando día tras día, año tras año. Esto es indudable. Y así como la ciencia avanza, también tenemos que reconocer que el hombre se ha puesto un poco descreído, ha dejado de lado la fe y ha puesto su esperanza únicamente en la tecnología o en la ciencia, y esto no alcanza. Muchas veces hemos dado el ejemplo de que estar cerca de una soga cuando estamos a punto de caer a un precipicio no alcanza si no nos tomamos de esa soga, que muchas veces no alcanza si estamos en una inundación y estamos cerca de un bote salvavidas, no tomarnos de ese bote no alcanza. Solamente podemos salvarnos cuando nos aferramos a él y somos rescatados. Y es así como podríamos dar una infinidad de ejemplos. Pero quiero reflejarles en esta hora una pequeña parábola que habla de un tigre y un zorro. Este zorro estaba sin poder movilizarse por heridas profundas en su cuerpo, y uno de los cazadores que estaba muy cerca de él se quedó mirándolo para ver cómo hacía para subsistir. Ante su sorpresa, vio que un tigre se acercaba a él con una presa en su boca y se la dejó para que este zorro pudiera alimentarse. Y así
lo hizo día tras día. Este hombre, tomando ese ejemplo, lo que quiso hacer fue imitar al zorro y no al tigre, y se quedó sin hacer absolutamente nada, pidiendo que Dios le provea a él las cosas que necesitaba. Pero evidentemente nada sucedió. ¿Por qué? Porque tomó el ejemplo, eligió el mal ejemplo. ¿Cuántas veces pasa lo mismo en su vida, en mi vida? Hemos tomado malos ejemplos y nos equivocamos. Llegó la hora de poder seguir el buen ejemplo, en no condenarnos más. Usted sabe, la palabra de nuestro Creador nos dice que ahora, hoy, no ayer ni mañana, hoy, este es el momento en que no hay ninguna condenación para aquellos que nos condenaban, y aún nosotros mismos cuando nos condenábamos, dice la palabra de nuestro Creador que ya no hay ninguna condenación para todos aquellos que ponemos en marcha la fe, que creemos en el Hijo de Dios y que vivimos todos los preceptos y los valores y principios que Él nos dejó en su palabra. ¿Y cuánto tendríamos para hablar? ¿Cuánto tiempo nos llevaría a explicar todo esto que hemos compartido hace un instante nada más? Solamente quiero animarle a que usted ponga en marcha la fe. Y si tienen alguna duda de cómo hacerlo, llámenos al teléfono de producción y con mucho gusto, a la luz de la palabra de Dios, vamos a guiarlos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, vamos a seguir compartiendo mucho más de Renuevo Medical Channel Bus en nuestra futura emisión. Que usted la pase muy, pero muy bien. Que Dios le bendiga. ¿Dónde vas? Ahí, sin una razón, no te escondas más y agárrate de mí. Calma, tu drama se acaba hoy. Ten la confianza en que vendrá la solución a tu clamor.